también a todos los aliados de San Carlos a estos programas de verano. Y estamos, por supuesto, con esta agrupación cultural y folclórica que nos acompaña en esta noche, que se hacen llamar Tico Pillán, de la comuna de Tocopilla. Señores y señores, es un placer en la tierra de Violeta Parra recibir a esta agrupación cultural y folclórica Tico Pillán, desde la comuna de Tocopilla. Bienvenidos a San Carlos. Por recibirnos con tanto cariño. Para nosotros muy importante poder compartir esta noche. Hemos atravesado todo el desierto de Atacama y poder llegar a este hermoso lugar, una de una gran artista internacional, de nuestra gran artista del arte, del cariño, del folclore, del trabajador, como es Violeta Parra. Así que estamos muy orgullosos de poder estar acá con ustedes. Mañana por la mañana,
Alcalde de la comuna, don Hugo Naim de Briascura y el señor concejal don César Ortiz Gallegos, a quienes son los dirigentes de esta agrupación cultural y folclórica Tico Pillán, don Pedro Castillo Matus, María Cam de la Creu Pimentel, María Cecilia Tapia Quintana y el director general y artístico Patricio Tapia Julio. Bueno, ¿cómo han encontrado este querido grupo tocopillano? Bien me parece. Ellos son un grupo muy autóctono, muy de nuestra chilenidad y de nuestro norte de Chile. Así que bríndele todo el cariño que les corresponde y que ustedes tienen siempre la generosidad y también el reconocimiento para nuestros invitados. Así que no me alargo más porque hay que disfrutar de este conjunto y solo les pido que le den un gran aplauso y todo el cariño del mundo. Muchas gracias. Bien, buenas noches, estimados amigos de la comuna de San Carlos. Saludar al alcalde, al concejal don César también y a toda la gente que nos ha acompañado esta noche. En primer lugar, nosotros indudablemente agradecemos a la persona, el alcalde, concejales y la ilustre municipalidad de San Carlos por permitirnos presentar nuestro trabajo aquí esta noche. Pero también reconocer que nuestra estadía acá en San Carlos se debe especialmente a las gestiones que realizó
un tocopillano que está afincado hace muchos años acá en esta comuna, más de 20 años está, y que quizás más de alguno de ustedes lo conoce y lo reconoce, porque se trata de don Raúl Gaete Lara. Así que para él, don Raúl, donde quiera que estés acá, muchas gracias, porque Teco Pillán está acá en San Carlos, gracias a la colaboración de ustedes, la gentileza de ustedes y su consejo municipal, nos ha permitido entregarle el trabajo de este norte grande. Nosotros venimos desde Tocopilla, desde la segunda región, y traemos este trabajo para poder mostrarlo, ¿no es cierto?, a la comuna de San Carlos. Y mañana vamos a estar también en la ribera del Ñuble, también en la noche vamos a estar compartiendo este y otros cuadros más del norte grande. Así que muchas gracias aquí, el aplauso.
Granados. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Ha sido un placer. Para que se lleven de recuerdo entonces allá a la segunda región en el norte de Chile. La tierra de Alexis Sánchez, los golpes, como decía el director ahí. El director general, don Patricio Tapia Julio. Un orgullo para San Carlos, la tierra de Violeta, tenerlos acá en este anfiteatro justamente que lleva el nombre de nuestra insigne artista reconocida mundialmente, Violeta Parra Sandoval. Fuerte el aplauso para nuestros invitados y que mañana van a estar a las 20:30 horas, por si ustedes quieren volver a verlos, en la escuela de Rivera de Ñuble o sector Rivera de Ñuble, en el sector Rivera de Ñuble, en el gimnasio ahí de Rivera de Ñuble, las 20:30 horas. Repiten entonces la actuación, la agrupación cultural y folclórica Tico Pillán. Muchísimas gracias por habernos mostrado los cantos y danzas del norte de Chile, segunda región. Y ojalá tengan buen regreso. Nosotros vamos a continuar durante el verano también con otras actividades, tal como le mencionaba hace un rato, aquí en el anfiteatro, también en las diferentes localidades urbanas y rurales, las semanas veraniegas. Otras actividades también, como el Día de los Enamorados, el próximo 14 de febrero en el Parque Laguna Marco Aurelio Quirel, que tanto le llamó la atención a nuestros invitados, y que es una gestión, por supuesto, el Parque Laguna Marco Aurelio Quirel y también el Centro Cultural San Carlos de Itigüe, una gestión del Honorable Consejo Municipal liderado por nuestro alcalde, don Hugo Naín Yebrie Azpura. Una de las tantas obras que se han hecho, y por supuesto todo su repertorio, uno de los tantos, gracias a la vida. Gracias a Tico Pillán, acá en la comuna, muchas gracias. Felicitaciones por vuestra actuación y buenas.